Información en vivo con Marcela Navarro y esta problemática que hay por el faltante de gasoil. Marcela, te escuchamos. Bienvenida al noticiero. ¿Qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo les va? Si les vamos a mostrar un poquito lo que está ocurriendo en una de las estaciones de servicio de la provincia de Mendoza. ¿Dónde estamos ubicados? Exactamente al lado del mercado cooperativo Acceso Este. Esto es a metros del Acceso Este. Y le vamos a preguntar a uno de los camioneros para que ustedes tengan un panorama. Miren lo que pasa acá. Acá hay una cola. Podrán ver que hay tres colas de camiones por un lado y por otro lado hay una gran fila de autos. Creemos que hay más de 50, 60 camiones por lo menos en este lugar. Algunos han estado esperando mucho tiempo, otros recién llegaron y vienen deambulando de estaciones de servicio en estación de servicio. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo estás? ¿De dónde viene? Vengo de Paraguay. Cuéntenos cómo es la situación. Mira, esto que está pasando es generalizado. Está en todas las provincias. No es solamente con esta emblema, con todas las emblemas. Y es muy difícil. Es muy difícil porque uno tiene pérdida de tiempo, sabemos que el transporte se maneja con tiempo, limitada de aduana, frontera y viceversa, ¿cierto? Y esto retrasa muchísimo, aparte de aglomerar muchos camiones, después en la aduana ya es un despelote total. Porque usted, ¿qué carga tiene? Bueno, nos decía ahí Marcela acerca de... Tiene que llegar en buenas condiciones, así como lo requiere, pero así es difícil. Se vuelve todo muy difícil, una pérdida de tiempo, como ya le dije, y aparte no hay seguridad de que hoy día carguemos. Nadie sale tampoco a dar la cara o a decirnos, miren, este es el tiempo, tal hora va a estar, voy a tener tantos litros para tantos camiones. Por ejemplo, usted, ¿en qué provincias ha intentado cargar y cuál es la situación, el peor panorama que se ha encontrado en otros lugares? El peor yo creo que es en Posadas. Pasando Posadas casi no hay. Tenés que venir hasta Santa Fe más o menos para que tengas más opciones. Y después acá San Francisco tampoco porque vine chequeando todo y es la misma cosa, donde hay un emblema hay aglomeración de camiones. ¿El cupo que le están? ¿Depende de la provincia el cupo? Depende del litro que le dan, según nos explicaron algunos funcionarios de la emblema. Por ejemplo, ¿qué le ha pasado a usted? Que me han podido cargar hasta 100 litros nada más. ¿Y con 100 litros cuánto puede andar? Y mira, son 150 kilómetros, calcular. Nada, porque usted ¿cuántos kilómetros hace? ¿Va a Chile? Sí, voy a Chile. Y de Posada, Encarnación, que es límite con Paraguay, calcularle 2.200 kilómetros hasta Santiago. Se necesita como 2.000 litros. Entonces, se vuelve muy complicado. Y acá, por ejemplo, vinimos acá, que es esta estación de servicio que es DAPSA, pero bueno, la verdad que el panorama se repite en casi todas las estaciones de servicio. ¿Acá qué ha pasado, por ejemplo? Acá yo hablé con el gerente, con uno de los que venía hablando por teléfono, gracias a Dios tengo comunicación con él, y me había prometido que sí hay gasoil, que sí se le va a echar, pero ahora... desafortunadamente se fue la luz, se cortó la luz, o si no ya hubiéramos estado cargando. ¿Les había llegado esta mañana? Sí. ¿Y les alcanzaba para todo el día? Tenían como 40, 50 mil litros disponibles. ¿Pero también con cupo les vendían? Claro, claro, hasta 300 litros, o sea que 300 litros de aquí a Santiago ya a mí me sirve, pero 100 litros no. La mayoría son 100 litros. La mayoría, claro, para que le alcance a todos por lo menos algo, según nos explicaron, en otras provincias. Pero acá, por suerte, nos están dando como 300 litros. Así que eso sirve. Bueno, y eso les queríamos mostrar, lo que estaban viendo, que, por ejemplo, muchos venían deambulando estación de servicio y han llegado acá porque, bueno, les dijeron que iba a haber combustible, así que acá se han plantado y están esperando. Por eso esta cola tan grande que vemos de camiones y también hay una gran cola de autos que enseguida vamos a cruzar. Lo que pasa es que es un lugar muy transitado y no podemos cruzar ahora, pero enseguida vamos a cruzar y vamos a intentar hablar también con los conductores de vehículos particulares para ver qué está pasando también con ellos. Eso ha pasado, que justamente ahora se ha cortado también la luz, entonces al problema de la falta de gasoil se suma también la falta, en este caso, de luz, y bueno, y por esta cuestión también, hace un ratito en realidad se cortó la luz, la cola ya está desde ayer. Había cola en este lugar. Esta es la situación que se está viviendo. Bueno, un problema, esperemos que lo solucione el gobierno en las próximas horas. Venimos hablando hace tiempo de esto, pero en las últimas horas, desde el lunes,
la situación ha comenzado a complicarse mucho más, no solamente en Mendoza, sino en gran parte del país. Se están observando esas largas filas, Marcela, por eso te agradecemos el contacto. Cualquier novedad volvemos a establecer el vínculo y si no ya lo veremos en la edición central. Pero la verdad que es impresionante la cantidad de vehículos, camiones haciendo fila desde ayer y además vehículos particulares. Gracias, Marcela, hasta luego. La vemos en un ratito, gracias.